Hola y bienvenidos todos quienes nos acompañan en este partido que sin duda será extraordinario. Uno de estos dos equipos está con un pie en la siguiente ronda, donde se eliminarán los mejores del campeonato. Solo necesitan ganar para conseguirlo, pero un empate o una derrota podría acarrearles muchas complicaciones. Estamos junto con el Dr. García, presentes en este enorme cotejo de fútbol. Pónganse cómodos para disfrutar de esta fiesta del balompié. El Giuseppe Meazza, un punto de referencia en Milán. Un anfiteatro tan vasto que no conoce rival. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Suecia. Impresionante y seguramente este lo será también. ¡Arrancamos este juego! ¡Fred! ¡Aquí viene con todo! ¡Atención con el disparo! ¡Ahí tiene el rebote! Siguen sin conseguir el despeje correcto. Es cierto, tuvieron un comienzo brillante, pero van a tener que empezar a aprovechar. ¡Fierrazo descomunal! ¡Doctor, quiero llorar de la emoción! ¡Agárreme, por favor! Brasil movió el marcador. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Roberto Firmino. Supo por instinto en dónde iba a llegarle la pelota. El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional. Dieron el primer golpe y fue certero. Todo depende de quién desee más la victoria y acaban de demostrarlo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. John Guidetti. Ah, no, bueno, se están cayendo todos. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Guidetti. ¡Notable! ¡Enorme el portero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Pelota a la derecha. Puede convertir desde aquí. Dispara al arco. El balón está en las redes. Es un golazo. Realmente están metiendo mucha presión. Esta fue una definición de crack.
El equipo se ve muy cómodo en la cancha. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. ¡Metió el disparo! Ese error por poco les cuesta muy caro. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Se empalagan con el balón, pero no vamos a ningún lado. Muchachos, un poco de creatividad. Se los pido por el amor de Dios, hombre. Milagrosamente le llega directo el balón. Busca a su delantero. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Tiene un largo trazo hacia adelante. Busca colarla. Avanza, acaban con el impacto. ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde! Y anota el tercero. Pero es que no hay nadie que pare a este jugador nunca. Me parece que no. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. El partido está 3-0 ahora. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Pelota al hueco, qué bien la vio. Pelota controlada. ¿Dónde diablos está la defensa? ¡La agarró sabroso! ¡Qué golazo, doctor García! Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Es impresionante, sin duda alguna, impresionante. No se escatimó nada en esa jugada. Se vieron rápidos para penetrar el área. Y en cuanto a su remate, bueno, ¿qué más se puede pedir? Podría estar haciéndolo todo el día. Está claro quién tiene el control. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Y ahora es 1-1. Tiene una linda chance de gol. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. La verdad, doctor, se espera que alguien tire la toalla en el complemento porque esto es una masacre. Ya estamos en marcha en la segunda mitad. Arremete hacia adelante. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Querían clavarla por el poste izquierdo y no pudo ser. Supo aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo contra el arco rival. ¡La recupera!
Fue fauleado y consigue el tiro libre. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Aprovecha el espacio abierto. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La mete por ahí. Tiene el chance clarísimo. Perfecto, el arquero no tiene problemas. Y va para adelante. Qué buena salida. Busca a su delantero. Le pega desde ahí. ¡Señoras y señores, qué gol! Le echan más limón a la herida. ¿Qué sigue después de humillación, señor Martinoli? Van a tener que ir a terapia todos. Parece que juegan adultos contra niños. Y suena el silbatazo por una falta. La juega hacia la derecha. Se esfuerza y sigue corriendo. Centro al corazón del área. ¡Enorme cabezazo! ¡Ay, portero, señores! Y aquí vienen los cambios tan esperados. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Créanme, estos fanáticos no son nada fáciles de complacer. Así que este hombre puede estar sumamente orgulloso y contento. Intenta filtrar. ¡Filtrada! ¿Dónde diablos está la...? ¡Va a disparar! Ya casi estaban festejando el sexto. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Nos acercamos al final del partido. Brasil tiene asegurado su lugar en la fase eliminatoria. Lindelof. Se emplea a fondo en el costado. No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Y ahí va una pelota larga. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Buena oportunidad! Sobrevivieron la fase de grupos. Ahora sí entraron a la selva junto con las bestias feroces. Un magnífico resultado que confirma su buen momento al ser el segundo partido que ganan. Ya tienen casi asegurado su pase a la siguiente fase.
Díganos, doctor García, todo lo que usted sabe y lo que vio de este juego. Es una fase de grupos con más cosas positivas que negativas y es un gran paso para quitarle presión a lo que falta. Ahora están en una muy buena posición. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches. A nombre del señor García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian.